Al hecho lo vi, tengo las imágenes y están siendo bastante frecuentes últimamente. Hay muchos animales sueltos, hay caballos en medio de la ciudad, yo he visto acá en la plaza de San Rafael, uno anda y ve animales, no solamente perros, sino animales grandes. Para que te cubra un siniestro de esos, uno tiene que tener la cobertura de todo riesgo, que como la palabra te dice, te cubre todo. Pero más allá del todo riesgo es lo que puede llegar a suceder a la persona en sí, no está cubierta, digamos, el daño a la persona, porque te cubre al vehículo, al automotor. En este caso fue una moto, tampoco tienen todo riesgo, menos aún, pues ahí se rompió la moto y se golpeó la persona. En sí la persona no está cubierta. Entonces estamos muy desprotegidos, las personas que nos pueden llegar a suceder estos accidentes. Y lo principal, porque quiera que no, lo que es chapa, como dicen normalmente, uno lo puede arreglar o en algún momento, pero lo que es el daño a la persona físico, eso es mucho más difícil. Uno se quiebra o otro tipo de lesión o aún más graves y las consecuencias pueden ser muy complicadas. La moto, eso no va a estar cubierto y el daño de la moto casi siempre son muy grandes, pues las horquillas enseguida se tuercen, se rompen todos los plásticos y es irrecuperable. Los automóviles que tienen la cobertura de todo riesgo, los daños materiales pueden llegar a estar cubiertos si tenés ese seguro, que tampoco es el seguro más barato, así que no todo el mundo lo tiene. Así que lo principal es que si ahí vemos animales, avisar a las autoridades para que por lo menos estemos un poco más protegidos y los puedan sacar del lugar. Si en la ruta, aún más peligroso si estuvieran en la ruta, ¿no? Porque uno va a una velocidad aún mayor y los daños son muy superiores. Tuvimos justamente un accidente de un vehículo contra un caballo pasadas las 10 de la noche, justamente nuevamente, otra vez un accidente se repite en este tramo de la Ruta 11 contra un animal suelto, así que... En horas de la mañana, 7:30, recibo un llamado telefónico de la comisaría de Pavón, dándome aviso de que había tenido un accidente el comisario de Pavón en la valle. En la entrada de la valle, por lo que tengo entendido y el comentario, se había llevado por delante un caballo. Existen tres tipos de accidentes originados por los animales sueltos: los que generan los animales domésticos o mascotas, los producidos por el ganado errante, ya sea que hayan escapado en un campo o deambulen por las banquinas en busca de pastaje, y en menor medida, los provocados por animales silvestres. Dudo muchísimo que alguien se presente y que levante la mano y diga, yo soy el dueño del caballo, me voy a hacer cargo de esto. No lo ha sucedido nunca. Siempre hay seguro la gente que tiene campos o lugares donde hay animales normalmente, que estos son casi siempre son animales más, lo están usando para los carritos, ¿no? Los campos tienen fuga de animales en su seguro, la gente que hace seguro. Entonces eso estaría cubierto en ese caso. Pero no son los casos que estamos hablando, que son los caballos que andan acá en la ciudad, que son la mayoría, son de gente que lo utiliza para los carros, ¿no? Pero como decís vos, si la persona se presenta, sí, pero acá nadie levanta la mano para decir, este es mío, voy a pagarme de mi bolsillo. La verdad que no lo he visto todavía. En la aseguradora soy centro de recepción de siniestro, ¿no? Y uno lo escucha, y mucha gente viene a asegurarse. O a preguntar si cubre o no cubre, porque a tal persona le pasó algo que no quiero que me pase y sí, están siendo continuos. O a veces no es un accidente, sino no veo animales muy sueltos, quiero que me cubra esto y entonces sí hay consulta, la verdad que sí. Y cuando si uno lo multiplica por las cantidades de compañías que los demás compañeros les pueden llegar a consultar, así que no deben ser pocos los casos que están sucediendo.